Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Para empezar con pie derecho y subiendo video del canal, voy a hacer el tag de Año Nuevo según las preguntas que hizo Pati Macías, que fue quien me tagueó. Les dejo el link de su video en la cajita de información. Así que comencemos. Describe en tres palabras cómo fue tu 2017. Bueno, mi 2017 fue viajero, rumbero y demasiado frustrante. Canción que te marcó. La mayor parte del 2017 estaba en mi proyecto de graduación, entonces yo escuchaba Melendi y todas las noches mientras hacía la tesis, todo el día mientras hacía la tesis, escuchaba Melendi, en especial La Casa No Es Igual. Y creo que cada vez que vuelvo a escuchar esa canción, como que me acuerdo de mi tesis, es como que no. Bueno, después, a final de año, estuve súper obsesionada con la canción Buenas Palabras de Israel Brito, que es un ecuatoriano. Película que te marcó. El año que pasó, la película que a mí me marcó es la película El 49, es de ecuatoriana. Se trata sobre el terremoto que hubo del 49 en la zona centro del Ecuador. Lugares que conociste. Conocí muchos, muchos lugares este año. Y ustedes lo saben porque ustedes me acompañaron. Bueno, aunque algunos de los viajes que hicimos yo ya los conocía, como el Chimborazo yo lo conocía, el Quilotoa lo conocía. Lo que yo no conocía del Quilotoa era los miradores de vidrio, que para llegar a los miradores de vidrio la travesía fue muy loca. Casi me muero en el Quilotoa. Le dijimos al señor que de la lancha que nos deje abajo de los miradores, porque según nosotros había un sendero. Y no era así, era así como que todo estaba empinado, tuvimos que subir como arañas y era muy, muy gracioso. Fui una irresponsable que no llevó agua. A finales del año conocí Biblián y Cañar, en donde fui a dejar carpeta. Conocí Cusubamba, la laguna de Atocha, yo ni siquiera sabía que existía. Fui a Guano, a Cobamba. Highlight del 2017. Bueno, en el 2017 me gradué, todavía no me la creo, pero me gradué. Ya soy una licenciada de la patria. Graduarme fue el único propósito que tenía en el 2017. No saben cómo me la sufrí, cómo me la lloré. No sé, todo un martirio por mi tutor. Pero lo logré. Ay, me siento tan bien conmigo misma. Bueno, también en este año se graduaron mis amigos, mis compañeros, mis panas, mis yuntas. Y también otros amigos que estudiaron otras carreras, pero como que son de mi misma edad. Y me bailé esas graduaciones. Lo que no salí en toda la carrera, lo que no farrié toda la carrera, lo hice en las graduaciones. Fue genial, lo máximo. De hecho, en el grado de una de mis mejores amigas, con la que siempre me acompaña a mis aventuras, fue la farra del año. No saben cómo bailamos, así como que con toda su familia, y como que he hecho una bombita, la zapateamos, la bailamos. Fue la mejor farra del 2017. Y otro logro fue llegar a los 600 suscriptores. Me emociona mucho que esta familia vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y espero que en este 2018 lleguemos a los 1000 por fin. Sí, yo sé que lo vamos a lograr con mucho trabajo. Fracasos de 2017. Bueno, yo creo que mi fracaso de todos los años es el amor. Sigo soltera y con el único compromiso de subirles video cada semana. Y ya. Otro de mis fracasos de 2017 fue alejarme del teatro, alejarme del arte por todo el estrés y la frustración que tenía encima por la tesis. Creo que es algo que no debía ser y algo que extraño mucho y como que me hace falta en mi vida. Mi vida necesita teatro para estar completa. Y un trabajo. No terminé de escribir un libro que empecé en enero. Y según yo tenía que estar en marzo y no terminé. Lecciones del año. He aprendido que con mucho empeño, con mucho trabajo, las cosas se logran. A pesar de los malos ratos, hay que intentar buscar alguna razón para ser feliz, porque si no, estamos malgastando nuestra vida con tanta tristeza y nos estamos perdiendo muchos momentos bonitos. He aprendido a perdonar. Cerré algunas historias de mi vida que eran un poco tormentosas y necesitaban cerrarse. He aprendido a valorar a las personas que están conmigo, a las personas que me quieren.
a demostrarles mi cariño. Bueno, eso, en eso estoy trabajando, porque yo soy una persona un poquito fría con lo que es los sentimientos. Es como que no expreso lo que siento por miedo a muchas cosas. Y este año ha sido de aprender muchísimo, 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 de crecer como persona, de ser feliz. Aprendí que hay que desahogarse de vez en cuando, que llorar no está mal, que expresar tus sentimientos no está mal, pero también aprendí que hay que saber con qué personas expresas tus sentimientos, porque hay personas que no les importa o personas que no valoran lo que sientes. Entonces hay que alejarse y traer buenas vibras a nuestra vida. Propósitos de año nuevo. Y mi propósito principal con el canal es intentar subir 52 videos. Eso quiere decir un video semanal. Todos los viernes, sea viernes o sea domingo, vamos a tener un video semanal. Que no importa que llueva, que haga calor, que a mí me dé gripe, que no sé cuánto. No importa, tenemos que tener un video semanal. O si no, ahí me reclaman en los comentarios. Propósito es llegar a los 1000 suscriptores. Tenemos que llegar este año a los 1000 suscriptores. Mi segundo propósito es trabajar en algo que me llene, que me haga feliz, que me apasione, algo que yo haga con todo el corazón. Así que yo voy a seguir enviando carpetas, voy a seguir golpeando puertas, aunque me digan no me dejes su carpeta, porque sí tengo experiencia laboral. Cuidar mi salud. Porque no es normal que a los 23 años tenga tantos achaques, que me duela una cosa diferente todos los días. Entonces eso no está bien. Y uno es conocer a los youtubers con los que he hablado, los ecuatorianos, que les sigo, y porque creo que son personas con súper buena vibra y que me encantaría conocerlos. Me gustaría ir a visitarles o que me vengan a visitar. Igual Ambato no está tan lejos, así que vengan nomás. Y eso, quiero participar en una carrera atlética, así que tengo que prepararme, porque ahorita mi físico está... No, pero en serio, tengo que prepararme. Me gustaría ser feliz este año nuevo. Que si hay tristezas, saberlas cómo llevar. Y bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado mucho. Me dejan sus comentarios con sus propósitos de año nuevo, para ver si tenemos algo parecido. Ahí me cuentan cualquier cosa. Y muchas gracias, Patty, por haberme tagueado en este video. Espero conocerte pronto. En serio, te prometo ir a Quito en este año. Este año voy a Quito y te voy a ver. Y quiero taguear a mi amiga Wendy Carolina de La Buen Canal. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video, una nueva aventura. Chao.